Todos sabemos que los primeros meses el bebé se duerme y se despierta cada rato. Y a medida que pasa el tiempo, duerme cada vez más horas de un tirón. Pero no siempre están así, como cuando Valen tenía 5 meses. Tenía hambre. Para eso está la madre. Me llamaron. Dormida y todo, te tranquiliza saber que tu hijo come y se duerme satisfecho. Todo listo para unas horas de sueño reparador. Otra vez el angelito. ¿Había dormido siesta ese día? Déjame pensar. Se había despertado a las 6, se volvió a dormir a las 10, después comió, a las 12 se volvió a dormir. ¿O eso fue hoy? Deja, preguntaba más. Se le había salido el chupete. Lo primero que hicimos fue llamar al pediatra. Dijo que no nos preocupáramos, que seguramente no era nada. Tiempo y paciencia. Creo que es lo más adecuado. Probamos de todo. Vos no te das el canchero porque estabas muy preocupada. Sí, pero ¿quién fue la que llamó a su mamá? Bueno, pobrecito, ¿no te acordás cómo lloraba, pobre bebé? ¿Cómo llora siempre? Bueno, el último recurso fue llamar a mi mamá. No saben, los mejores consejos, sí. Sí, me dijo que podía ser que tenga gases, pero eso ya lo habíamos descartado. Después me dijo que podía tener mucho frío o mucho calor, o las dos cosas. Después me habló media hora de lo hermoso que es Valen. Ningún consejo útil. A esa altura eran las 4 a.m. Pero finalmente se durmió. Igual yo me quedé pensando, quizás sí tenía gases. O tal vez tenía mucho frío, o mucho calor. No sé, quizás tenía fiebre y no nos dimos cuenta. Quédate tranquila, no le pasaba nada. Aparte, vos sos una super mamá. Igual, esa fue la última vez que nos quedamos despiertos mientras Valen dormía. Y también fue la última vez que llamé a mi mamá. Por lo menos delante de él fue la última.